Buenos días, espero que tengan un lindo día y hoy vamos a realizar una hermosa pantufla para niño. Yo voy a estar realizando la pantufla, es para un niño de 4 años. Ustedes la podrán elaborar en el tamaño que ustedes deseen. Y asimismo los materiales serán los que ustedes deseen. Los materiales, yo tengo esta base de aquí. Es Bora Bora. Yo la voy a utilizar, voy a hacer en esta base. Pero si ustedes no tienen esta base, esta clase de base, también la podrán tejer solamente hasta con la planta tejida. Entonces yo voy a estar utilizando esta base de aquí. Voy a estar trabajando con este crochet de acá y con este de aquí, que es de 2. A ver. No se ve. A ver, de 2. Estoy utilizando así. Voy a estar utilizando en 2 hebras. Yo cojo la madeja y pongo una parte en uno y otra parte en otra, porque no tengo dos madejas. Yo vivo en el campo, yo no vivo en la ciudad, entonces para salir a comprar otro y con la situación que estamos no me lo permite. Entonces, como yo no me complico, entonces cojo una madeja. Y envuelvo un poquillo en una y otro poquito en otra. Así mismo con la de acá hice lo mismo. Cogí un poco en una y un poco en otra. Y entonces ahí voy a trabajar en 2 hebras. Y voy a estar utilizando este segmento de aquí, que es para calzado. Ahí está. Y tijeras. Eso es lo que voy a estar utilizando. Entonces voy a empezar primero con el azul. Vamos a tejer. Entonces, como les vuelvo a decir, ustedes la realizarán el tamaño que ustedes deseen y ocuparán asimismo el material que tengan en casa, ¿ya? Entonces, vamos a realizar la base tejida para pegarla sobre esta. ¿Qué vamos a realizar? Medias cadenas, cadenitas. Vamos a realizar cadenitas. Así. Cogemos el gancho, cargamos y pasamos. Cargamos el gancho y pasamos. Así. Súper fácil. Así. Yo aquí he realizado 20 cadenitas. ¿Por qué hago 20 cadenitas? Por aquí vamos a ir haciéndola este y ahí vamos a coger el tamaño y la anchura necesaria. Entonces, tengo 20 cadenitas y nos vamos a venir, voy a hacer una cadenita para devolvernos. Y vamos a realizar medios puntos por cada punto de base. Así nos venimos tejiendo con medio punto. Yo ya llegué aquí, este es mi último punto. Entonces vamos, aquí en este punto aquí voy a realizar 5 medios puntos. Llevo 2, 3, 4 y 5. 5 puntos en el mismo punto. Y nos venimos tejiendo con medio punto a cómo íbamos tejiendo y aprovechamos y vamos escondiendo esta hebrita de aquí y nos vamos tejiendo. Sí, yo siempre les digo que para hacer el zapato o la pantufla, que cojamos un cuadernito y anotemos todo
hasta el último detalle para hacer el próximo zapato, para que nos quede todo igual, porque si no anotamos, se nos va a pasar un detallito. Entonces ahí es donde se va a deformar el zapato. Entonces yo por eso siempre les digo que anotemos hasta el último detalle. Hasta el último detalle para que los zapatos nos queden igual. Nos queden igual, perfectos, no nos queden grandes, no nos queden angostos, no, que nos queden igual. Entonces por eso yo siempre les digo que anotemos todo hasta el último detalle. Y espero explicarles súper bien para que se animen a tejerla y no confundirlas mucho, ¿sí? Entonces, bueno, pues si eres la primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas a mi canal, ¿ya? Entonces, yo voy a seguir tejiendo y espero que les guste este video y que se animen a tejerla. Yo voy a seguir tejiendo y ya les muestro. Acá yo, este es mi último punto, este es mi punto número 20. Entonces aquí realizo 1, 2, 3 y 4 medio puntos. Y el punto que teníamos acá, pues lo vamos cogiendo. Porque como es el primer punto, no es algo difícil, pero no complicado, ¿sí o no? Entonces aquí ya cerré, voy a subir con dos cadenas y de aquí en adelante voy a hacer medias varetas. Voy a hacer medias varetas. Ahí. A ver. Y jalo todo, cargamos el gancho y cargamos todo, cargamos el gancho y cargamos todo, así, así nos vamos a ir tejiendo. Yo le voy a ir tejiendo, entonces ya les indico cómo hago la base, ¿ya? Entonces yo voy a ir tejiendo. Yo aquí yo ya tengo la base, solo le di todo, aquí 10 medias varetas y aquí 10 medios puntos, medios puntos, 10 medias varetas y 10 puntos altos, así. Y acá 10 medias varetas, acá también 10 medias varetas y aquí están los aumentos, que son dos aumentos en medio punto y un punto alto, así. Dos aumentos, un punto alto sencillo. Y eso es una base normal. Es una base normal como todas las bases que tejemos para hacer los zapatos. Solamente que aquí vamos a ir acotejando a la forma de la zapatilla. Como yo tengo esta forma, entonces yo solamente le di dos vueltas así, nada más. Y aquí ya tengo ya la altura necesaria. Así que ustedes así mismo harán si la van a hacer con base o si no, solamente tejen esto y esta es una base normal de zapatito. Como tejemos cualquier base de zapatilla. Aquí vamos a realizar esto de aquí y voy a coger dos cadenas y voy a realizar media vareta. Así. Tiene cagadito. Así. Cargo el gancho y aquí introduzco y jalo y este y voy dejando este filito de aquí y hacemos medias varetas y así me voy a ir tejiendo, así que ya les muestro cómo avanzo el tejido. Mami.
solamente chicos de mi... ¿De las que te pego? Mira. Mira. Va, Emilio. De mamá. Aquí vamos a empezar a trabajar con el hilo rojo y voy a hacer 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué vamos a hacer? Pues voy a hacer una cadenita de altura y aquí en este mismo punto voy a hacer otro punto. Voy a ir aumentando un punto por cada vuelta. Entonces tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y otro punto más que voy a hacer acá, entonces hacemos 9. Tenemos 8 cadenitas de base y acá tenemos 9. O sea que vamos a ir aumentando un punto por cada vuelta. Aquí hice mi cadenita de altura y aquí en este mismo punto voy a hacer otro punto. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aquí también 9. Y el aumento lo voy a hacer aquí, en el punto de la cadenita que hicimos para iniciar el trabajo. Aquí, en esta cadenita de aquí, aquí voy a hacer el último punto y ahí está, tenemos 10. Hago una cadenita de altura y aquí mismo en el mismo punto de aquí, en este mismo del gancho, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y el punto número 11 lo vamos a hacer en la cadenita que hicimos de altura, para coger altura. Tenemos que mirar bien para introducir el gancho. Es que se me resbala. Entro rapidísimo. A ver, ahí estamos, 10. Entonces así vamos a ir aumentando un punto por cada vuelta. Ya les digo, ya les indico cuántos puntos voy a realizar, ¿ya? Yo acá ya he ido adelantando. Acá yo tengo 20 puntos de base y con esos 20 puntos de base voy a trabajar. Ya no voy
a ir aumentando más el tejido, y si aquí era que hacíamos el aumento, pues ahora nos pasamos al punto de acá y hacemos, yo voy a hacer 20 puntos. Esa es el grosor de el pie del bebé, o sea, de mi hijo que voy a hacerle la pantufla. Entonces yo ya no voy a ir aumentando más. Entonces eso también hay que ver, porque ustedes tienen que mirar para quién le van a hacer las zapatillas, si necesitan darle más vueltas o menos vueltas, más altura. Entonces eso hay que ir mirando, ¿sí? Entonces aquí ya no vamos a hacer aumento. Este es mi último punto. Aquí tengo la cadenita, pues aquí hacemos el último punto. Y así hago la cadenita para coger altura. Y no hago el punto aquí, sino en el de acá. Y así nos vamos tejiendo. Yo le voy a dar las vueltas necesarias. Entonces ya les muestro cuántas vueltas yo le voy a realizar. Yo acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 de estos así, que son, ustedes saben que son dos filas aquí. Entonces 9 y 9 son 18 vueltas que di así. De este lado de aquí tengo 16 puntos deslizados. ¿Por qué? Me vine y deslicé aquí. Ahí está. De aquí terminé y no corté hebras ni nada, sino que me vine deslizando. Entonces aquí tenemos 8 puntos de base, pues hacemos 8 puntos de base. Una. Ahí. Son puntos deslizados. Uno. Dos. Tres. 4, así, puntos deslizados. Y los mismos puntos que tenemos de este lado, tenemos que hacer el punto de este lado. Y los puntos de base. Entonces yo aquí tengo 16 puntos deslizados, acá también tengo que realizar 16 puntos deslizados. ¿Cómo se hace el punto deslizado? Introducimos el gancho y jalamos. Introducimos el gancho y jalamos. Así. Acá. Aquí cojo y deslizo. 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 No apretamos tanto el punto, ya solamente así nada más. Y nos vamos así, vean. Y nos vamos deslizando. Miren, mis chicas, yo aquí está el centro. Aquí. Yo ya marqué mis 8 puntos de la base. Aquí tengo 8 puntos, pues aquí tengo 8 puntos. Acá tengo 16 puntos, pues cojo 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Un punto para cada punto. ¿Ya? Espero explicarles lo mejor posible, ¿sí? Yo aquí, yo ya cogí mi aguja y la cojo. Y la paso y ya está ahí seguro. Voy, tratemos de coger, aquí está esta hebra de aquí, yo voy a tratar de coger y introducirla así, porque esta zapatillita es para bebé, para niño. Entonces ellos siempre andan por ahí y se vayan a resbalar y se les vaya a arrancar el hilo. Entonces mejor voy a coger así. ¿Cómo introducimos? Ahí.
Acá está el siguiente. Una hebra de esta de aquí y hacemos así. Voy a cortarle este nudo de aquí porque se me enriera. Y miren cómo queda. Así yo voy a irte cosiendo la capellada. Yo no he cortado mi hebra. Aquí está mi hebra y le hice unas faldas más para asegurar para que no se me vaya a soltar. Porque aquí ya mismo vamos a seguir trabajando. Entonces yo voy a seguir cosiendo y ya nos vemos. Yo ya terminé de pegar la capellada. Entonces aquí vamos a darle puntos deslizados. No ajustamos ya, solamente así nomás. Nos dejamos llevar nomás ya. Así. No ajustamos ni nada, solo así. Nos vamos así. Acá tengo 25 cadenitas. Le vamos a hacer el cinturón aquí. Entonces tengo 1, 2 y en el cuarto hacemos una vareta o un punto alto. ¿Sí? Puntos altos. Y así nos venimos tejiendo. Miren, chicas, yo aquí, si ustedes tienen botón, pues le ponen botón. Si no tienen botón, pues simplemente lo pegan nada más. Yo aquí le voy a poner un botoncito y con una aguja y hilo se lo voy a colocar. Entonces ya les muestro cómo queda. Miren cómo queda. Aquí tenía un sticker por ahí. Este es un sticker. Esto venden en las librerías. Así que espero que les haya gustado este tutorial de estas hermosas sandalias para bebé. Entonces, denle like. Chao.